diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. La persona con COVID-19 debe permanecer sola, con la puerta cerrada, en una habitación exclusiva para el aislamiento. Si en la casa viven también personas mayores, con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas, deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a 2 metros de distancia. La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma, deben mantenerse alejados a 2 metros de distancia como mínimo. El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respete. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19.
La pandemia de COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tenés que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quédate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Donde se brinda una actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos que hacemos como país para enfrentar la emergencia nacional por la COVID-19. Nos acompaña el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Sala, la señora ministra de Economía, doña Victoria Hernández, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya y don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Vamos a ver de inmediato un mensaje del señor presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada. Costarricenses, hoy enfrentamos riesgos enormes para toda Costa Rica, tanto en la salud como en el empleo. El país debe cambiar la tendencia actual de la pandemia. Si no lo hacemos, en algunas semanas nuestras camas de cuidados intensivos estarán saturadas y no podremos dar abasto para tratar a las personas enfermas por COVID-19 que así lo requieran. Al mismo tiempo, como ha quedado en evidencia, Costa Rica necesita trabajar para que no se profundice la crisis en los hogares que hoy la pasan muy mal. El gobierno mantendrá las medidas anunciadas a partir de hoy. Pero como lo dijimos con anterioridad, si no cambiamos la tendencia de la pandemia, nos podríamos ver obligados a retomar los cierres, los cuales afectan el empleo y los ingresos de las personas. En este momento contabilizamos más de 500,000 personas desempleadas, más de 50,000 contagios de COVID-19 y más de 500 personas fallecidas. Todos conocemos a alguien que ha perdido su empleo o sus ingresos. Muchos conocemos personas que se han contagiado y de seguir así, cada vez más conoceremos historias de personas cercanas a las que no se les pudo salvar la vida. Este es un dilema que nadie quiere enfrentar y por eso tenemos que trabajar todas y todos juntos. Durante los últimos 6 meses hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para proteger la salud de la población. Y a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, hemos ampliado nuestra capacidad hospitalaria de camas moderadas y de cuidados intensivos. Pero esta capacidad no es ilimitada. No lo es en ningún país del mundo y tampoco en Costa Rica. Los cierres y la restricción vehicular sanitaria nos ganaron tiempo necesario para lograr otros avances como educar, emitir protocolos y medidas de prevención, o desarrollar terapias como el suero equino. Pero lo más importante, nos dio tiempo para salvar vidas. Nuestros equipos están trabajando para garantizar las primeras vacunas para la población, apenas estén disponibles por parte de los fabricantes, se estima, en el primer semestre del año 2021. Eso incluye un primer presupuesto de recursos que presentaremos prontamente al Congreso. Pero será un proceso paulatino, donde se vacunará primero a las personas más vulnerables al COVID-19 y al personal de salud y primera respuesta. Hasta entonces, tenemos por delante meses difíciles, dificilísimos, probablemente de los meses más duros que ha vivido Costa Rica en sus ya casi 200 años de historia. El principal motivo de esperanza está en nuestras manos. Esto es, hoy, más cierto que nunca. Los expertos señalan que la guerra contra el COVID-19 no se gana solo en los hospitales, sino en las comunidades,
en los centros de trabajo, en las casas y sobre todo en la conciencia suya, la de cada persona, en que tenemos que hacer lo correcto. El gobierno hará su parte. Reforzaremos con más personal la atención comunitaria de la emergencia y de las alertas tempranas, así como las campañas de comunicación y prevención. También hacemos todos los esfuerzos necesarios para ampliar nuestra capacidad de testeo. Pero esto requiere de todas y todos. Dentro del modelo Costa Rica trabaja y se cuida, debemos hacer énfasis en se cuida. Necesitamos como país, todas y todos, comprometernos a cambiar la tendencia de la pandemia. Y lo podemos hacer, una persona a la vez. Las herramientas fundamentales son sencillas, pero poderosas. Usar correctamente la mascarilla. Mantener la distancia física de al menos 1.8 metros entre las personas. El constante lavado de manos y desinfección de superficies. Y no romper las burbujas sociales. En particular, no hacer fiestas o reuniones presenciales innecesarias. Los datos a julio señalaban que más de la mitad de los casos positivos salieron de una actividad social o familiar. Cuando nos movilicemos, cuando estemos en la calle o en el lugar de trabajo, sin perder el respeto y la cortesía, debemos comportarnos asumiendo que hay personas a nuestro alrededor que están contagiadas. Sé que hay cansancio. Pero estas son medidas necesarias para ganarle la guerra a la pandemia y al desempleo. Todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos que comprometernos para cuidarse usted, cuidar a sus seres amados y cuidar a los empleos. Vivimos tiempos difíciles, sí, pero también es cierto que vamos a salir adelante. La solución está en nuestras manos, en nuestras acciones y en nuestro propio cuidado. Costa Rica es capaz de hacer cosas grandes y hoy estamos llamados a hacerlo. Frente a esta calamidad, los llamo a cerrar filas por nuestro país, por nuestras familias, por nuestros empleos. Mi ruego, mi pedido es que nos comprometamos y cumplamos las medidas para que salvemos vidas y no tengamos que adoptar acciones más restrictivas. Nuevamente, gracias a quienes oran por el país y por quienes tomamos decisiones. Escucharemos el reporte epidemiológico por parte del señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Gracias y buenas tardes. Los que me acompañan, a la ministra de Economía y Comercio, Industria y Comercio, la Victoria Hernández, al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya, y al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, don Alexander Solís, a todos los presentes y todos los que están siguiendo la transmisión. Hoy un día muy especial en medio de un escenario difícil, como lo ha sido la pandemia, porque es el día del niño, el día de la niña, así que un grato saludo y un feliz día a todos los pequeños, recordando que también es nuestra misión y nuestro compromiso protegerlos a ellos. Al día 9 de septiembre, el país registra 1.327 casos nuevos de COVID-19. Tenemos 261 de estos que han sido registrados por nexo epidemiológico y 1.066 que han sido diagnosticados con un resultado positivo de laboratorio. Con esta cantidad de casos, el país llega a una cifra acumulada de 51.224 casos. Tenemos, con respecto a los recuperados, 19.544 personas que han registrado ese estatus. Con respecto a la
a las personas hospitalizadas, en este momento se registran 509 personas hospitalizadas. En cuidados intensivos se encuentran 237 de ellas, con edades que van desde los 23 años hasta los 91 años. Para hoy se reportan 12 lamentables fallecimientos. Nuestro más sentido pésame a las personas que están en este momento sufriendo la pérdida de esas personas, que como yo lo he indicado muchas veces, no nos hagamos insensibles a la cantidad de personas en cuidados intensivos, a la cantidad de personas que están falleciendo por día, que están superando por mucho cualquier otra causa de muerte cuando estamos hablando de COVID. Son personas, como yo lo he indicado, que en un inicio de la pandemia estaban posiblemente sintonizando esas transmisiones y atentos a lo que estaba ocurriendo y que ya hoy no están con nosotros. El rango de edad de esas personas va desde los 48, de los fallecimientos de ayer a hoy, de los 12, desde los 48 hasta los 92 años. Y con esto el país suma 543 personas que han partido relacionados con el COVID-19. Son 205 mujeres y 338 hombres, siendo 189 adultos y 354 personas mayores. También quería informar que con respecto a la ocupación hospitalaria que ha venido incrementándose de forma sostenida debido a la gran cantidad de casos que se han venido reportando día con día en las últimas semanas, especialmente en lo que ha sido julio, agosto y lo que llevamos de septiembre, bajo el marco normativo que faculta la Ley General de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social va a poder hacer uso de las camas de cuidados intensivos u otras camas disponibles que según la necesidad del sector privado, con el fin de ampliar la capacidad de internamientos para dar la mejor atención posible a pacientes COVID-19. Ustedes todos los escucharon muy bien, todos y todas, cuando el presidente dijo los esfuerzos por aumentar la capacidad de atención hospitalaria que ha hecho la Caja han sido enormes, pero tampoco son eternos. Esos esfuerzos no pueden prolongarse en el tiempo, tienen un límite. Y justamente bajo esa premisa y bajo la premisa que tenemos y que hemos estado sirviendo al país de salvar todas las vidas que se puedan en medio de esta pandemia, es que se haría uso y de forma paulatina. Preliminarmente tenemos una contabilidad de 22 camas en UCIs que están disponibles en hospitales privados como la Clínica Bíblica, como el CIMA, como la Católica. Y esto está facultado bajo un decreto ejecutivo que se estaría publicando esta semana. Hoy, justamente, el viceministro de Salud, el doctor Pedro González, sostuvo una reunión con representantes de dichos centros privados que están agrupados dentro de la Cámara Costarricense de Salud y se mostraron totalmente anuentes a cumplir con lo establecido en la Ley General de Salud y sumarse a la atención de la pandemia. Pero aquí, y en línea también con lo que dijo el señor presidente y lo que hemos venido diciendo todo ese tiempo, está en nuestras manos. La batalla no se gana en las UCIs. El 50% de las personas que ingresan a las UCIs por COVID no salen de ahí con vida. Y la batalla más importante la libramos en las comunidades, en los centros de trabajo, en los lugares de atención al público. Es ahí donde tenemos que redoblar los esfuerzos, en los espacios también familiares y en los espacios sociales que se han reducido enormemente en medio de esta pandemia. Y yo sé que lo que hablábamos mucho del desgaste lleva a muchas personas a pensar que ya no vale la pena, que ya es mejor romper las burbujas y darle espacio al virus para que infecte más personas. Yo lo que les tengo que decir es no seamos aliados del virus, seamos aliados de nuestros compatriotas, seamos aliados de este país que en este momento nos necesita como nunca antes nos ha necesitado. Podemos hacer muchísimo por Costa Rica en este momento, todos y todas, aquí no hay ninguna excepción, todos y todas podemos sacar adelante este país. Así que no le demos espacio al virus, no nos convirtamos en sus aliados, seamos
en este momento, aliados de nuestra patria, aliados de nuestra querida Costa Rica. Gracias. Muchas gracias al señor ministro de Salud. Vamos a escuchar el mensaje del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya, quien se va a referir a la capacidad máxima hospitalaria de la Caja Costarricense de Seguro Social y los esfuerzos de esta institución. Muy buenas tardes. Un saludo especial al doctor Daniel Salas, nuestro ministro de Salud, a la señora Victoria Hernández, ministra del MEIC, y a don Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. En este mes de la patria estamos enfrentando un gran reto en los hospitales de la Caja. Y lo que quiero presentar hoy es un informe de dónde estamos en cuanto a la utilización de las camas, especialmente las más críticas, las camas de cuidados intensivos, que son las que atienden a los pacientes que están en mayor riesgo de fallecer por COVID-19. Vamos a proyectar a algunas filminas. Vamos a pasar a la siguiente. Desde que se dio la alerta mundial por esta emergencia sanitaria, la Caja comenzó a movilizarse. El 27 de enero se estableció el CCO, que es el Comando Central de Operaciones, para comenzar a planear y operativizar los servicios de la Caja atendiendo una emergencia sanitaria que se acercaba. En ese momento se comenzó a proyectar las necesidades de todo tipo de equipos, de insumos, de posible infraestructura, y eso efectivamente se ha tenido que ir materializando. Vamos a la siguiente filmina. Aquí tenemos una pantalla sobre los gastos del fondo de contingencia para emergencias que tiene la Caja, que normalmente tiene un máximo de 45 mil millones de colones y se ha reforzado dos veces con 20 mil millones de colones en cada refuerzo para llegar a 85 mil millones de colones. Y al día de hoy se tiene ejecutado más de 67 mil millones de colones en los rubros que aparecen en esta filmina, que incluye infraestructura, equipo duradero, insumos de todo tipo y algunos otros insumos como los que tienen que ver con el recurso humano. Si vamos a la siguiente filmina, aquí vemos algunos ejemplos vía fotografías de lo que se ha hecho. Arriba a la izquierda está un ejemplo de una unidad móvil, médica móvil, que está establecida en Los Chiles. Hemos recibido otras, por ejemplo, una donación reciente del gobierno de los Estados Unidos, donde recibimos 3 unidades médicas móviles que están siendo utilizadas. Arriba a la derecha de esta filmina es un ejemplo de una imagen de las bodegas de la Caja, donde se ve el movimiento de los insumos que implica esto. Realmente el movimiento es impresionante. Y en las fotos de abajo están algunas imágenes de lo que implica atender una pandemia, que ha sido la ampliación de recurso hospitalario de todo tipo. Al día de hoy hemos recibido 239 ventiladores nuevos. Esto, sumándose a la capacidad institucional instalada, tenemos hoy 923 ventiladores a disposición de la Caja. Ahora, si vamos a la siguiente filmina, lo que vemos es una proyección de los casos. La flecha que da al cuadro azul es donde estamos hoy. Y vemos que esto es una curva creciente. Desde el inicio de esta pandemia, informamos que la Caja iba a hacer absolutamente todo lo posible por aumentar la capacidad hospitalaria. Eso implica infraestructura, implica equipo y lo más valioso de todo, el recurso humano. Pero también advertimos que si se daba un crecimiento exponencial, no hay sistema de salud en el mundo, y eso incluye el nuestro, que dé abasto con ese crecimiento de casos. Y esta curva es lo que estamos viendo en este momento.
Estamos viendo ya de rutina más de 1,000 casos por día. Hace solo 2 meses se ocupaban 5 días para llegar a 1,000 casos y hoy ya lo superamos de día a día. Y esto genera un gran riesgo de contagio comunitario y contacto con nuestros colegas en el trabajo ya se vuelve de riesgo, contacto con personas en la calle se vuelve de riesgo y obviamente en nuestras propias familias. Vamos a la siguiente filmina. Aquí tenemos algunas otras imágenes de lo que ha sido la ampliación de ese recurso hospitalario dentro de la institución. Tenemos algunas imágenes de la Torre Este, el Calderón Guardia, que es una infraestructura completa, con equipamiento total, moderna, que ingresó a esta batalla contra el virus justo a tiempo. La foto arriba a la derecha es una del hospital psiquiátrico, donde se están ampliando las camas hospitalarias en ese momento. Y abajo a la derecha se ve donde la gente con casco ya es una rutina en nuestros hospitales verlos porque están viendo dónde se puede ampliar esa infraestructura que ocupamos cada día más. Vamos a la siguiente filmina. Y aquí tenemos una imagen de lo que ha sido el incremento en la capacidad de camas de cuidados críticos y de camas moderadas. Empezamos esta pandemia con 24 camas de cuidados intensivos y 150 camas moderadas dedicadas a pacientes COVID. De ahí pasamos a una fase 2, donde aumentábamos a 67 camas UCI, 207 camas moderadas, luego una fase 3, donde ampliábamos a 159 camas UCI, 222 camas moderadas, una segunda fase 3, donde había una segunda expansión, que ya pasábamos a 214 camas UCI y 643 camas moderadas, y estamos ya ingresando a la última etapa, donde esperamos poder llegar a un máximo de 359 camas de cuidados intensivos y 986 camas moderadas para atender solo pacientes COVID. Esto es histórico. El país nunca ha tenido tantas camas UCI habilitadas al mismo tiempo, como lo estamos viendo en este momento. Si vamos a la siguiente filmina, lo que podemos ver es el crecimiento de la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Las curvas no se ven muy empinadas simplemente por las dimensiones de los ejes, pero para dar un ejemplo, en julio empezamos ese mes con 5 pacientes en cuidados críticos. Y terminamos el mes de julio con 97 pacientes en cuidados críticos. O sea, aumentamos, multiplicamos por casi 20 los casos en un solo mes. Eso es un crecimiento del 2,000% de cuidados intensivos. En el mes de agosto hubo un crecimiento, pero no tan fuerte, pero sí fuerte bajo cualquier consideración normal. Entrando agosto con más o menos 100 pacientes en UCI, terminamos agosto con 150 pacientes en UCI, o sea, un incremento del 50%. Y ahora en septiembre no sabemos exactamente dónde vamos a terminar, pero el crecimiento continúa. Y eso es lo que nos lleva a proyectar esa saturación de las camas UCI. Vamos a la siguiente filmina. Vemos aquí... Permítame, don Román, ahí está la filmina. La anterior a esta. Creo que hay un tema con la filmina, don Román. Bueno, si gustas, continuamos. Está bien, continuamos con la siguiente. Esta filmina es una curva que es el producto de varios análisis. Se hicieron 4 proyecciones distintas con diferentes modelos, algunos basados en el factor de contagio, el R0, otros en los casos diagnosticados, proyectados a futuro, otros en base
a la ocupación de nuestras camas UCI y proyectadas a futuro, y todas concuerdan con algo similar a lo que estamos viendo en esta curva. La curva que dobla hacia arriba es la utilización de las camas UCI. La línea roja que vemos ahí es el máximo límite de camas de cuidados intensivos, proyectando camas que hoy no existen. Hoy tenemos 304 camas UCI, estamos proyectando llegar a 359 camas UCI en el corto plazo. Y lo que podemos ver es que en algún momento de finales de este mes o principios de octubre, sobrepasamos la capacidad UCI, que es la línea roja. Y esto nos lleva a tener que prepararnos para una etapa mucho más compleja de la que hemos vivido en los últimos 6 meses. Esta es la etapa más compleja del punto de vista sanitario y especialmente del punto de vista hospitalario en cuidados intensivos. Estamos en una batalla sin precedentes y cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. La caja hará todo lo posible por seguir buscando material, equipo, recurso humano, pero ya estamos llegando a los límites del recurso más limitante de todos, que es el recurso humano. Las personas que pueden atender esas camas de cuidados críticos, que son los intensivistas, son los neumólogos, son las enfermeras que tienen especialización en la atención de cuidados críticos. Y esto nos llama a todos a cuidarnos en nuestras casas, a cuidarnos en nuestros trabajos, a cuidar los espacios públicos y a cuidar a nuestras familias. Es un momento que tenemos que unirnos como país, así como estuvimos unidos en marzo y en abril de este año, donde logramos doblar una curva que nos amenazaba y la logramos doblar. Las curvas no se doblan solas, hay que doblarlas. Y se doblan con el comportamiento humano. El virus se va a comportar siempre igual. Aquí la variable es cómo nos comportamos nosotros, las personas. Y ese comportamiento puede variar por una imposición, por unas restricciones o voluntariamente. Pero todos sabemos lo que implica ya distanciamiento social, medidas de higiene, las buenas prácticas de cómo vivimos en una pandemia y tratamos de hacer todo lo posible para no contagiarnos. Lo que estamos viendo en nuestras unidades de cuidados intensivos no es la mortalidad normal de Costa Rica. Han habido videos y toda clase de mensajes de que se están contabilizando pacientes que se iban a morir de todas maneras por un problema cardiovascular, un problema renal, un problema de derrame cerebral, etcétera. Pero nunca hemos visto que estemos proyectando saturar una cantidad de camas UCI que hasta hoy no tenemos. Esto no es normal. Esto es una pandemia. Entonces, cuando reciban mensajes por WhatsApp, por lo que sea, que comiencen a divulgar una teoría de la conspiración de que la pandemia no existe, por favor, no la transmitan. Estamos en una pandemia real. No hay nada más real que una unidad de cuidados intensivos saturada en un hospital de la Caja. Eso es real. Y es el momento de sacar la casta, de unirnos como país, de elevar nuestro juego y demostrar, no para el mundo, sino para nosotros mismos, qué podemos hacer. Si nos unimos todos, aceptamos la realidad que estamos viviendo y nos comportamos acorde a ese riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya. Esta presentación del doctor Macaya va a estar en las páginas web de la Presidencia y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a escuchar a la señora ministra de Economía, Industria y Comercio, doña Victoria Hernández, quien nos va a detallar este balance de la actividad comercial con el fin de conservar la mayor cantidad de números de empleos. Muy buenas tardes, señora ministra. Bueno, muy
Muy buenas tardes a mis compañeros, el ministro de Salud, don Daniel Salas, a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y a don Alex, y a ustedes que nos escuchan desde sus hogares o desde sus centros de trabajo. Un poco la presencia de hoy, si bien es cierto, yo no traigo datos concretos, no es decorativa, es una presencia fundamental que refleja un trabajo en equipo. Y bueno, vamos a recapitular rápidamente cosas. Venimos trabajando sector industria, comercio, servicios, construcción, ¿verdad? Turismo y todo lo que está relacionado con actividades artístico-culturales o de entretenimiento. Esto lo hemos hecho sobre un trabajo muy conciliado desde la Sala de Situación, Comisión Nacional de Emergencias, donde hemos aplicado matrices de riesgo, ustedes lo hemos traído aquí a conferencia varias veces, hemos categorizado las actividades de cuáles actividades son más propensas al riesgo de contagio. Hoy iniciamos una fase donde salimos de la transición y damos proceso a la apertura de gimnasios, otra vez, de cines y teatros, de iglesias con 125 personas, de centros de eventos, actividades de eventos académicos con un tope de 75 y cosas sociales, baby shower, dice el ministro de Salud, hasta un tope de 30 personas. La promesa ha sido tratar de preservar, como bien lo planteaba el presidente de la República, en su mensaje inicial, los empleos. ¿Y qué hemos usado para poder nosotros trabajar de la mano? Porque cuando uno está en esta posición, el mundo es interminable. Hemos trabajado con cada uno de los presidentes de las cámaras. Yo personalmente he trabajado con cámaras regionales. Con don Alex y doña Marcela hemos trabajado con los señores y señoras alcaldes y alcaldesas. Y además se nos han sumado los dueños o administradores o gerentes de centros comerciales, locales más grandes, industrias y personas que tienen peso en el sector empresarial. Tenemos los protocolos que yo agradezco el compromiso del sector privado en el definitivo cumplimiento de los mismos. Hay actividades que reflejan mucho aglutinamiento, poco contacto, por ejemplo, supermercados, tránsito en los centros comerciales, y hay actividades de poca gente y mucho contacto, por ejemplo, las salas de belleza. Entonces, uno ve un fiel cumplimiento. Tenemos personas colaboradoras de estos negocios siguiendo los protocolos, pero nos hace falta la parte conductual individual, donde padres y madres, abuelitas, tíos, hermanos, hermanas, primos, demás familiares, tenemos que hacer un llamado de atención a que si usted cumple un protocolo de trabajo en su centro de trabajo, por favor cumpla el protocolo de la familia. Todos tenemos que andar temerosos, no con miedo, temerosos de rayar las distancias, de no usar adecuadamente la mascarilla, de no lavarse las manos y desinfectárselas. ¿Por qué? Porque no podemos ver normal lo que no es normal. No es normal más de 1,000 casos diarios. Eso no es normal en este país. Y no podemos sacrificar a futuro las actividades económicas por falta de compromiso y solidaridad de nosotros. Qué incómodo comer o tomarse un fresco con eso, si no es cómodo. Pero es una lección global en el mundo. No es una lección individual. Es algo que nos hizo a todos hacer una pausa y hoy todas las personas que han podido sostener sus negocios, que le dicen a uno, ministra, le pude pagar a mis empleados, pude pagar el alquiler, ministra, gracias porque tenemos continuidad, pude no despedir a la camarera, pude no despedir al mecánico, todas esas personas merecen nuestra consideración individual. Entonces, realmente, yo invito, así como hemos invitado a dueños y dueñas de negocios a seguir un estricto apego a los protocolos, quiero invitar a las familias de todas esas personas trabajadoras, porque si nosotros hoy no nos ordenamos en esta conducta que es tan individual, estamos sacrificando probablemente los empleos de nuestras propias familias.
Estamos sacrificando el platito, como digo yo, de arroz y frijoles de las casas. Bueno, nada más recordar, cercanía laboral no es cercanía física. Todo el mundo en un espacio cerrado, con mascarilla puesta. Todos tenemos que pensar que yo no sé qué hace mi compañero o compañera de trabajo después de que sale de trabajar, con quién se relaciona. Entonces, por favor, es un llamado a decir, estamos honrando un compromiso de mantener las actividades económicas funcionando, porque queremos proteger el empleo, el bienestar y la calidad de vida de todas las personas que han decidido emprender en sus negocios y que día a día realmente, diríamos popularmente, se parten el lomo por sostener aquella actividad económica. Tanto trabajadores como trabajadoras nos contribuyen, pero necesitamos que cuando las personas salgan de sus recintos de trabajo, adopten los protocolos como una forma de vida. Pensemos en ese futuro y en las cifras que nos acaba de dar don Román. Y yo quiero referirme puntualmente a eso. No es que nos fuimos esperando a aperturar actividades económicas un día, no. Es que había que ampliar la capacidad hospitalaria, como bien lo planteó el doctor Macaya. 7 veces se amplió la capacidad de cuidados intensivos y casi 5 veces lo que son las camas ordinarias. Yo estaba tomando nota de sus cifras y sacando cuentas. Entonces, realmente busquemos no ser un paciente de alguna de esas camas. Busquemos que a nadie de nuestros compañeros de trabajo sea. Seamos responsables en el trabajo, ayudemos a que mi empleo se sostenga, pero el de los demás también. Entonces, mi presencia aquí es para reiterar con los sectores y las actividades económicas que seguimos muy comprometidos con ustedes y que confiamos en que ustedes hagan réplica de este mensaje pensando en cada uno, en sus trabajos y en la colectividad y el bienestar de las familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora ministra de Economía por estas recomendaciones para las pequeñas y medianas empresas. Don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com, escuchamos su consulta para iniciar este periodo de preguntas presenciales. Ministro, don Román, señora ministra, don Alex, mis consultas para el señor ministro y para don Román. Don Daniel, usted dijo ayer que hay mucha gente en las calles que anda contagiando irresponsablemente sin vincularse al sector salud. ¿En cuánto está estimando el porcentaje de esas personas que andan en esas condiciones en la calle generando contagios sin ser atendidos, sin buscar consultas, sin ser tratados? Y si usted confirma esa cifra dada hoy en la Asamblea Legislativa de que para fin de año el país podría estar registrando hasta 2.000 muertes por esta pandemia, si eso es correcto, esa estimación en ese sentido. Don Román, el país en este momento a nivel internacional y según los datos de la OMS está con las cifras crecientes de contagios más preocupantes, más inquietantes, número 8 en Latinoamérica en estos momentos, por encima de todas las naciones en Centroamérica. ¿Qué 3 razones, si ustedes las han valorado, consideran que no lograron el objetivo, la estrategia institucional para contener la emergencia a los niveles que está llegando en estos momentos? ¿Qué razones están valorando ustedes? Si están dispuestos a recibir apoyo, asesoría, más allá del comité gubernamental en este momento de ustedes, del Comité de Atención de Emergencia, de expertos locales fuera del ámbito oficial y de expertos internacionales para enfrentar la magnitud de la emergencia que ustedes están presentando. Muchas gracias. Señor Ministro de Salud, doctor Daniel Sara, le escuchamos. Gracias, don Edgar. Con respecto a la cantidad de personas que están infectando y que no han sido detectadas, eso es muy difícil precisar el porcentaje o un estimado. Se han hecho pruebas en otros países en donde los asintomáticos representan aproximadamente un 20% mínimo, pero pueden haber leves sintomáticos que no se detectan, entonces perfectamente podría ser un 35%, un 40% de las personas que se están detectando, que pueden estar infectando y que es lo que decíamos, vean, todas las actividades
que se han hecho, en donde han salido muchas personas contagiadas o varias personas contagiadas, sean actividades de rompimiento de burbuja donde llegan si acaso dos personas, en la gran mayoría no habían síntomas manifiestos. En la gran mayoría no sabían que habían estado en contacto con un caso positivo porque no había sido todavía diagnosticado, o bien ni siquiera se llegó a diagnosticar. Entonces, por más intenciones o por más esperanza que tengamos de que el virus no está presente, en este momento, con esta transmisión que tenemos, no podemos asegurarlo. O sea, cualquier rompimiento de burbuja social es un riesgo porque usted no puede, a menos de que esté guardado en su casa absolutamente, que no tenga contacto con nadie, lo cual es irreal porque tenemos que salir de nuestras casas a hacer diferentes actividades, espero que todos protegiéndonos lo máximo posible. Aunque haya protección, siempre hay riesgo. Entonces, en realidad es variable ese porcentaje y es difícil de determinar, pero sí puede andar perfectamente un 35, 40 o más por ciento de lo que tenemos diagnosticado. Y en realidad, con respecto a las proyecciones de fallecimientos, sí pueden ser. Ese número, si empieza a haber un aumento exponencial, si como indicaba anteriormente, queremos vivir en una negación de que el virus no me va a hacer nada y, o que el virus no existe o que simplemente a mí qué me importa porque eventualmente soy más joven y la mayoría de los jóvenes no les pasa nada. Si tomamos esa actitud, podemos llegar perfectamente a esa cantidad a finales de año, lo cual representaría la primera causa de muerte en Costa Rica, si eso se materializa. Caso contrario, si hacemos lo que decía el doctor Macaya, lo que decía la doctora, perdón, doña Vicky, Victoria Hernández, de que podamos doblar la curva, pero eso solamente con el músculo de cada uno de nosotros, no es posible hacerlo solamente unos cuantos, es de todos, podemos hacer que esa cantidad no sea 2.000. Que a lo sumo no pase los 1.000 a final de año. Pero eso no está en mí decirlo. Aquí hay una responsabilidad innata de cada persona. Y eso va a hacer que la curva se doble o que más bien se aumente en algo que va a llegar, lo decía el presidente, a que ya haya mucho más muertes por COVID, no porque, o sea, porque ni siquiera se les pudo ofrecer una unidad de cuidados intensivos. Y porque el resto de las personas que ocupaban esa unidad de cuidados intensivos no van a tener acceso, que sean por otras enfermedades. Eso nunca antes se ha visto en Costa Rica, posiblemente en el mundo, como lo han visto otros países en el mundo. Entonces, la mortalidad no solamente es la de, si llegamos a esa cifra de 2.000 personas solo por COVID, van a haber mucho más muertos por otras causas que no son COVID y que no van a tener acceso a unidades de cuidados intensivos. Entonces, la mortalidad va a ser mucho mayor. Y eso, les digo, es histórico en Costa Rica absolutamente. O sea, no hay ningún precedente al respecto. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que está en todos nosotros hacer que eso no ocurra. Y sería muy doloroso decir que al final sí ocurrió. Gracias al doctor Daniel Salas. Don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por favor. Muchas gracias, don Edgar, por la pregunta. Primero que nada, hay que ver el contexto latinoamericano, que es el que usted menciona, y hay dos temas. Está el tema de letalidad, cuántos fallecen por per cápita de los diagnosticados, y está la tasa de mortalidad, que es cuántos fallecen per cápita de la población, ¿verdad? En ambos contextos, Costa Rica todavía se compara bien con el resto de, digamos, de la región. Doy algunos números. En Chile han habido, ahora estaba revisando los datos, al día de hoy 11.702 fallecidos, con una población un poco menos de 4 veces la nuestra. Y nosotros andamos un poco encima de los 500 fallecidos. Guatemala tiene 2.890 fallecidos en total. Panamá, que tiene una población más pequeña que la nuestra, tiene 2.107 fallecidos. Honduras, 2034. Y bueno, ahí podríamos seguir. En la letalidad, que es de los diagnosticados, ¿cuántos terminan falleciendo? Nosotros en este momento andamos un poquito por encima del 1%, normalmente como el 1.05%, que es de las más bajas de América Latina, e inclusive de las más bajas del mundo. Pero estamos efectivamente en una curva creciente. Y por eso el llamado a la acción, el llamado a que tenemos que subir nuestro juego de lo que estamos haciendo todos en la casa, en la caja, en todas las instituciones del Estado y en todas las instituciones privadas también.
Usted me preguntó si recibimos información, insumos, asesoría de personas o instituciones fuera del grupo del COE, que nos reunimos diariamente. Y efectivamente lo hacemos. Nosotros hemos tenido numerosos intercambios con otros países, algunos países que van tal vez con números peores que los nuestros, pero igual podemos aprender, y ellos también, es un intercambio de experiencias, o con países que van mejor que nosotros, para ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Lo hacemos también con personas y con grupos que aportan análisis numéricos, así que en esto nos ocupamos de no atraparnos en un pensamiento único. Tenemos que recibir información de la mejor que haya, y no todo es presencial o en persona. Hay mucha publicación diaria de lo que está conociéndose, como nuevas secuelas, nuevas consecuencias del virus, nuevas estrategias de abordaje. Así que no nos encerramos en una burbuja informática, ¿verdad? Sí en nuestras burbujas sociales, pero no en una burbuja de información, porque tenemos que recibir la mejor información para tomar las mejores decisiones. Don Román, el doctor Salas acaba de decir de que el 50% de los pacientes COVID que entran a unidades de cuidados intensivos no salen. Es decir, fallecen en todo, al final del camino. ¿Ese es un salto de cuánto porcentaje en la relación normal de atención en UCIs en el país, y en cuánto nos pone en los indicadores a nivel de comparativo internacional en tratamiento en UCIs? Bueno, sí, estamos en casi el 50%, un poquito por encima del 45% de los que ingresan a una UCI fallecen. Esto es más alto de lo normal, no tengo el dato normal, podemos hacerle llegar lo que serían datos normales inclusive por patología, por tipo de perfil de paciente. Y en cuanto a los hospitalizados, es más o menos el 20%. O sea, el 20% de las personas que entran a un hospital fallecen. Y eso independientemente de dónde terminan en el hospital. Pueden que terminen en una cama de moderados, no en cuidados intensivos, pero de un minuto para otro se descomponen y fallecen rápidamente. Es que las crisis biológicas que se generan cuando un paciente entra en una fase grave, evolucionan tan rápido que a veces no hay cómo frenarlo, aún estando en un hospital. Entonces, digamos, esos son los números en cuanto a lo que es la normal sobre pacientes que ingresan a UCI. No es este nivel, es más bajo, pero le podemos hacer llegar el número exacto. Sebastián Rodríguez, de ameliarueda.com, escuchamos su pregunta. De seguido, Tomás Gómez, del medio digital El Observador. Buenas tardes, mi pregunta es la primera pregunta para el ministro Salas. Nosotros queríamos consultarle sobre el tema de las restricciones y los cierres. Usted mencionó previamente que ninguna de las aperturas, por ejemplo, estaba escrita en piedra. En el eventual caso de un colapso de hospitales y de la caja, ¿estaríamos esperando un cierre también de la economía? ¿Cómo van a manejar eso en ese caso? Y también para don Román, nosotros queríamos preguntarle también sobre, nos pareció entender que entre todos los hospitales privados, las camas que se van a añadir son 22 camas, entonces queríamos primero confirmar ese número, y también si nos puede contar un poco de la logística, de quién va a aportar el personal para esas camas, si va a ser de los hospitales privados, si va a ser en forma de una donación, o si va a ser personal de la caja, o si la caja va a tener que pagar por eso. Si nos puede contar un poco de esa logística. Muchísimas gracias a Sebastián Rodríguez, de ameliarueda.com. Señor Ministro de Salud, Daniel Salas. Sí, con respecto a su pregunta, Sebastián, gracias por plantearla. Las restricciones y cierres, como ya lo indicó bien el presidente en su mensaje inicial, no es que están descartadas, están todavía presentes y son parte de lo que se puede eventualmente llegar a hacer dependiendo del escenario. Pero en este momento, también como lo ha dicho doña Victoria, el mismo presidente, hay 500,000 personas desempleadas y va para arriba la cifra. Entonces, ocupamos también, y por eso es que hacemos ese llamado tan vehemente, de que en este momento ocupamos cuidarnos en todo sentido, no solamente por el virus, es para no perder más empleo, es para no condenar a más familias a la pobreza.
Así que ese es el llamado, de que tenemos que cuidarnos todos y todas para que Costa Rica salga adelante. Es para que esa bandera que nos une a todos podamos decir gracias porque estamos en este país, porque tenemos esta oportunidad de trabajo, pero también de cuidarnos, de no llegar a estados críticos, que es una oportunidad que normalmente no la tenemos como la tenemos hoy en día. Y eso es parte de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos que tratar de sensibilizarnos y entender que la vida vale mucho, la vida directa, pero que la vida es mucho más que no solamente la enfermedad. Tiene muchas áreas y el trabajo, ¿verdad? El alimento es una de ellas. Y por eso es que tenemos que creer, que apostar, porque haya un cambio. Yo sé que hasta el momento esto ha reflejado pues, un mal comportamiento de un porcentaje de la población, que es menor, pero que afecta al final a un porcentaje mayor. Pero en este momento, más que nunca, ocupamos que ese porcentaje de la población entienda que todos estamos dependiendo de ellos. Y que si ellos comprenden la gravedad de este asunto, y que es un año, no es que vamos a vivir una década en esto, es un año, y yo sé que se hace a veces eterno, pero que eso nos permite a Costa Rica seguir caminando en todo sentido. Si podemos doblegar la curva, si podemos aplicar los protocolos, si podemos no romper las burbujas familiares y sociales que ya están establecidas. Pero, don Daniel, eso sería, digamos, esto es una petición previa. ¿Qué pasa si hay un eventual colapso? ¿Va a haber un cierre? Como lo dijo el presidente, es parte de lo que está contemplado, dependiendo de la evolución que veamos. Por eso ocupamos que haya una respuesta positiva de la población, especialmente de ese sector que ha agarrado esto como que si no fuera con ellos. Ocupamos que se adueñen de la situación y, como yo indicaba anteriormente, no ser aliados del virus. Es la única forma que podemos evitar otro eventual cierre. Gracias. Doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, respecto a las camas de cuidados intensivos de hospitales privados. Lo que se anunció hoy es, digamos, ya una dirección en la que vamos, que es buscar todas las camas disponibles en el país. No solo las de la caja, pero ahí donde están la mayoría, están en la caja. Pero así como en meses recientes hemos incorporado el Hospital del Trauma, eso no son de cuidados intensivos, sí queremos ahora abordar los hospitales privados para poder accesar las unidades de cuidados intensivos de esos hospitales. Todavía no ha habido una discusión con los hospitales en términos de firmar un convenio bajo esta sombrilla de emergencia nacional que estamos viviendo. Entonces, digamos, esos detalles de quién pone el personal y todo eso todavía queda por definirse. Pero quiero poner todo esto en contexto, ¿verdad? Si son 22 camas, si son 25 camas, si son 30 camas, realmente lo que buscamos es salvar la mayor cantidad de vidas posibles, pero igual se van a saturar. Ustedes vieron la curva. La curva no es una curva que crece, rompe el techo de esa línea roja donde está el límite de camas UCI y ahí se dobla la curva y volvemos a bajar. No, es una curva que rompe el techo y sigue para arriba hasta que nosotros, por nuestro comportamiento, la doblemos. Entonces, para ponerlo en contexto, entre anteayer y ayer aumentó la utilización de camas UCI en 20. O sea, de un día para otro habían 20 pacientes más en cuidados intensivos. Y en esas mismas 24 horas fallecieron 21 personas. Imagínense la cantidad de gente que entró a UCI realmente, porque el neto fue un incremento de 20. O sea, 22 camas tal vez nos compran un día más antes de saturar. Pero hay que hacerlo, hay que buscar cada cama disponible, porque cada cama es la posibilidad de salvar una vida más. Y eso es lo que buscamos. Gracias. Continuamos con la última consulta de manera presencial aquí en el auditorio de la Casa Presidencial. Tomás Gómez, del medio digital El Observador, le escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Don Daniel, quería preguntarle primero, ayer los transportistas de estudiantes se manifestaron y el CTP indicó que no les puede dar una respuesta porque es el Ministerio de Salud quien no da luz verde para que ellos vuelvan a operar. Entendemos que las clases están suspendidas y que no vuelven este año, pero ¿existiría posibilidad de que se habilite algún permiso para que ellos operen de alguna forma, alguna actividad paralela, alguna actividad adicional para que esta gente tenga algún ingreso adicional?
Y quería preguntarle también, don Román nos presenta ya nuevas proyecciones. ¿Cuándo va a estar el dato oficial de cuáles son las nuevas proyecciones que tiene el Ministerio de Salud? Y don Román, si podíamos confirmar, o no sé si también don Daniel nos da la indicación por ahí, ayer AstraZeneca pone en pausa el tema de las vacunas, porque encuentran algunos problemas en la investigación. Queríamos saber en qué afecta este detalle a las proyecciones que tenía Costa Rica para acceder a la vacuna y si habían conversaciones con esta empresa. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Señor Ministro de Salud, don Daniel Salas. Sí, muchas gracias, don Tomás. Con respecto al primer punto, el uso en sí de la unidad de transporte y la autorización del mismo no depende del Ministerio de Salud, su uso depende del CTP. Nosotros incluso ya publicamos unas guías para uso de las unidades de transporte para diferentes fines, obviamente pues respetando todos los protocolos establecidos. Ya también se ha indicado que todo lo que sea trabajo está dispensado de la restricción vehicular si se presenta una nota, ¿verdad?, debidamente que sea válida. Así que en ese sentido ya del cambio del uso para otros fines que no sea transporte de estudiantes no está en la potestad del Ministerio de Salud cambiarlo. Y me refiero también de una vez al punto de la vacuna. La pausa esta no significa que ya se interrumpe indefinidamente el estudio, simplemente es una pausa que se hace para revisar debido a algunos eventos adversos. Es parte también de lo que ocurre en muchos de los estudios, ¿verdad?, de las investigaciones. Pero recordemos que Costa Rica ha estado trabajando con todas las puertas y todas las posibilidades que podemos tener con respecto a esto, ¿verdad?, que no es, o sea, que estamos explorando a través de las empresas, pero también a través de la OPS, ¿verdad?, lo que es el mecanismo de COVAX, que es un mecanismo de compra conjunta. Así que esto pues seguiremos revisando qué es lo que está pasando con esta vacuna, pero indicar que nosotros hemos estado con un grupo trabajando y vamos a dar mayores datos posteriormente de todo lo que está haciendo el país en temas de vacunas. ¿Las proyecciones para cuándo estarían, don Daniel? ¿Perdón? Las nuevas proyecciones oficiales de la pandemia, ¿para cuándo las podríamos tener? Bueno, ya las proyecciones las estamos manejando cada 15 días aproximadamente, así que podemos ya hacer una revisión la próxima semana. Sí. Don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, para atender su pregunta. Sí, la pregunta que hace es muy relevante, ¿verdad?, sobre esta pausa que se pone a una investigación fase 3, que es la fase más avanzada, digamos la más prometedora en el sentido de que ya pasó por las fases previas en términos de buscar efectos secundarios o eventos adversos serios y buscar la eficacia. Ayer se anunció que se hizo una pausa para revisar cuál fue todo el contexto de un evento adverso que se dio en ese estudio fase 3 de la empresa AstraZeneca, que está desarrollando esta vacuna conjuntamente con la Universidad de Oxford en Inglaterra. Pero lo que esto demuestra es la incertidumbre en la que estamos. Todos queremos que haya una vacuna y estamos apostándole a que esa vacuna estará disponible en algún momento, ojalá a principios del año entrante. Pero esa vacuna todavía no existe. Esa vacuna se está desarrollando por diferentes empresas con diferentes modelos científicos de cómo vacunar a las personas. No sabemos cuál va a ganar. Estamos teniendo discusiones amplias por medio del Consejo o la Comisión Nacional de Vacunas que preside el señor Ministro de Salud, con diferentes empresas y obviamente el fondo rotatorio de la OPS, pero a ciencia cierta hoy no hay una vacuna, no sabemos qué va a salir de la fase 3 de investigación y tenemos que continuar actuando con el riesgo que estamos enfrentando. No hay vacuna. En este momento lo único que hay es nuestro comportamiento. Eso es lo que nos protege. Esperamos que haya una vacuna en el corto plazo, pero nada está garantizado en esto. Okay. Y nada más una precisión con el tema de las camas UCI. Cuando anunciaron el aumento del SEACO el fin de semana, queda la duda si las 359 camas entonces estaban o no. Ya hoy vemos que estamos en 304, si no me equivoco. ¿Para qué momento el país ya podría tener completamente equipadas estas 359 camas? Y para estar claro, si esas 359 incluyen las 22 de hospitales privados o no. Sí. No tengo la fecha exacta de cuándo tendremos las 359 que estamos tratando de habilitar. Eso ya implica hospitales periféricos y regionales. Ya no estamos hablando solo de los regionales como tipo el hospital de Heredia, el de Cartago, el de Alajuela, que ya están manejando pacientes en UCI.
sino que estamos hablando de los periféricos. Esas 359 no contemplan las camas privadas que se puedan sumar a esto, pero de nuevo, por las curvas que estamos viendo, eso nos permitirá, esperamos, salvar más vidas, pero igual se saturan. Perfecto, muchas gracias. Doctor Daniel Salas, tenemos dos consultas de los medios regionales para usted. Estas preguntas vía remotas, la primera es de Acontecer Herediano. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud con respecto al uso de la dexametasona hidrocortisona para el tratamiento de pacientes críticos con COVID-19, ya que se han hecho estudios en Reino Unido con buenos resultados? Y también consultamos, todavía se están realizando testeos en cuarterías, nos consulta Acontecer Herediano. Con respecto al uso de la dexametasona, de la hidrocortisona, hay un estudio bastante bien planteado, bastante serio, que avala su uso. De hecho, que ya en Costa Rica se ha estado usando para tratar pacientes COVID, que son justamente estudios serios, estudios que se han basado en evidencia. Y con respecto al tema de las cuarterías, nosotros le damos seguimiento a los casos y a los brotes conforme se vayan presentando. Obviamente ha habido, pues, en las últimas semanas un aumento en la demanda por la gran cantidad de casos y de contactos cercanos, como ya le hemos explicado, pero siempre hacemos seguimiento a todo lo que son especialmente brotes, ¿verdad?, o casos que están relacionados, donde pueden originarse mucho más casos. Señor ministro, la siguiente pregunta también de Noticias Occidente. Antes de finalizar, ¿están habilitadas las canchas de fútbol 5 sintéticas para funcionar con acceso al público o en general? ¿O bien cuál es la realidad de estas empresas con las medidas actuales? Sí, bueno, recordemos que la capacidad de supervisión de protocolos es muy importante. En esto hemos autorizado sobre todo los campeonatos nacionales, que tienen un apoyo muy importante por parte de UNAFUT, del Ministerio de Deportes, de todas las organizaciones que están al tanto, pero en este momento todavía no se han autorizado el fútbol 5, y recordemos que la parte de espectadores, eso va a ser de lo último que se va a habilitar en todo caso para cualquier actividad. Bueno, incluso sabemos que el campeonato nacional se ha estado realizando a puerta cerrada, y así todas las actividades que están aprobadas desde esa perspectiva. Muchas gracias al señor ministro de Salud. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizar este reporte epidemiológico y las medidas que toma el gobierno de la República para enfrentar la emergencia nacional por la COVID-19. Muy buenas tardes.